Estoy lista, aquí tengo los papeles que tengo que llevar al banco y mi cartera. Ya estoy calentando el carro, así que ya nos vamos. Buenos días. Sí, y está el señor también, de todo. Bueno, ¿qué les cuento? Me han rebotado del banco. Ay, no, horrible. O sea, resulta que yo mandé a hacer una certificación de ingresos. Y en mi certificación de ingresos, porque como yo trabajo independiente, soy diseñadora gráfica, para el que no lo sepa. Y entonces el contador me colocó en la certificación de ingresos y que comerciante independiente. Y lo de diseñador gráfico me lo colocó en la segunda hoja, pero no en la hoja legal de los contadores. Entonces ella me dice, no, la segunda hoja la puede falsificar cualquiera. Tú tienes es que la primera hoja esté el diseñador gráfico. Ay, no. Bueno, la burla. Manejé media hora para allá, media hora de regreso para nada, porque me rebotaron. Entonces ya llamé al contador y no sé para cuándo me lo va a tener listo. Así que no sé cuándo pueda volver a ir. Así son las cosas, señora. Yo sé que uno tiene unos planes en la cabeza de hacer y a la final no puede hacer nada. De nada. Bueno, me puse a calentar una hallaca porque como estoy llegando de la calle no pienso ponerme a cocinar. Y miren, qué linda se ve mi hallaquita cocinándose. Y bueno, ahora llegó el momento de yo organizar todo. Yo dejo los zapatos ahí, las llaves ahí, los cojines están un desastre. Por aquí tengo que organizar la cartera, los papeles, eso. Por aquí tengo que organizar los corotos limpios. Son estos, tengo que ponerlos en su sitio y estos sucios tengo que lavarlos. Al igual que estos que están sucios, tengo que recoger esto. Así que bueno, quiero hacer esto ya porque me salió trabajo, señores. Para los que no saben, yo soy diseñadora gráfica y ayer me contrató un cliente mío gringo, y necesita el trabajo esta semana. Y así que hoy es miércoles, mañana jueves y viernes yo voy a estar ocupada, así que quiero hacer eso hoy. Entonces, vamos a organizar la casa para ya después ponerme a hacer ese diseño. Les enseño. Don't know what I'm feeling, don't know how to keep my thoughts straight, yeah. You got me second guessing, thinking that I made a mistake. But inside feels so nice. Butterflies, wow, yeah. Got me some type of way with every passing. Don't let it go to waste. Don't know how much.
always vibe with you. But I admit that I feel scared. Don't know what to do with emotions I can't use. Oh no, it's nothing can compare, yeah. Call me some type of way. With every passing day, don't let it go to waste. Don't know how much time we have, and it's so hard. Y bueno, ya organizada la sala y la cocina y el balcón, me voy a dedicar a organizar el cuarto porque como salió apurada al banco, no lo arreglé y está la cama extendida. Vamos a hacer eso para ahora sí, después de eso, sentarme a trabajar, a hacer los diseños que tengo que hacer. Les enseño. Bueno, ya cuando me iba a sentar a diseñar, me acordé que no he barrido la casa el día de hoy. A mí me gusta barrer todos los días el apartamento, bueno. Me gusta barrer todos los días porque todos los días se mete la tierra. Yo no sé si en sus casas será así, pero en la mía sí. Así que bueno, voy a barrer primero rápido. Voy a prender un incienso o el difusor. Ahí veo, para que huela rico y ya después sí sentarme relajada a diseñar. Bueno, les enseño. Bueno, hoy estoy olvidadiza, no sé, estoy torpe. Ya me senté, iba a empezar a diseñar y me acordé que no he regado las plantas esta semana. La semana pasada en el blog más dije, ah, las riego mañana. Y mañana fue que nunca las regué y hoy, mira, se me va a pasar el día y no las voy a regar si no me acuerdo. Así que me voy a parar yo y vamos a regarlas todas para ya después, al fin, sí sentarme a trabajar, a diseñar. Les enseño. Thank you.
mucho, mucho más tarde. Pasé toda la tarde trabajando, después llegó Adrián David y fuimos a hacer mercado y a comprar otras cosas. Y bueno, ahora es que estamos llegando y grabé cómo organicé todo. Y cuando terminé de organizar y vi el teléfono memoria llena, solo grabó esos 2-3 minutos que le acaban de ver. Horrible, horrible. Yo dándolo todo en el video y no se grabó nada. Y bueno, ya no vamos a hacer más nada. Estoy terminando ahora de editar este Vlogmas número 20. Y sin más nada que decir, muchísimas gracias por ver. Lo aprecio y lo valoro demasiado. Y nos vemos en el Vlogmas de mañana. Bye.